Y si me permite, Lucero, quiero preguntarle a don Julio, que ha estado en tantos mundiales y con motivo de su trabajo, ¿cuántas veces ha viajado al extranjero usted, don Julio? No, los viajes al extranjero perdí la cuenta. De los mundiales no, porque he trabajado, no he dicho estado, he trabajado en 14, en 11 de los 14 mundiales. 11 de los 14, eso es. O sea, no estuve el 30, el 34 y el 38. Por razones obvias, estaba en el colegio. Claro. Pero del 50 para adelante, en todos. Entonces, ¿ha cambiado mucho el fútbol? Totalmente. El fútbol ha cambiado como la vida. Ahora es más práctico, más violento. Ahora lo que importa es el resultado. ¿Y en la vida también lo que importa es el resultado? Finalmente parece que ahora a los jóvenes, creo yo, lo que más nos importa es el resultado. Y por eso dicen que no hay presente actualmente, que casi todo se convierte en un futuro porque todo lo estamos viviendo como esperando a ver qué va a pasar, ¿no? Y siempre pensando en, no sé, terminas la escuela y te preguntan, ¿y cuándo tienes novio formal? ¿Tienes novio formal y cuándo se casan? ¿Y cuando te casas, cuándo tienen hijos? Y así siempre todo es como muy apresurado, tal vez. No, a mí no me hacen esas preguntas. ¿No? No. Sí. Ya no, ¿no? La comprendo perfectamente. Fíjate que... ¿Es cierto eso? ¿Antes era más, la vida se vivía más el momento sin buscar el resultado? Es decir, yo no sé, yo sin querer, por ahí en una entrevista dije una frase que quedó como para el bronce, que antes teníamos tiempo para tener tiempo. Ahora no hay tiempo. Ahora no hay tiempo para tener tiempo. Y se piensa mucho en el siglo XXI. Ahora, yo en esto de los mundiales, y comprendo perfectamente lo que significa estar en presencia de una niña que puede ser mi nieta, ¿me entiendes tú? Tiene su incentivo. ¿Tiene su incentivo? Tiene su incentivo. Poder hablarle así a una joven y decirle, yo estuve en Maracaná en el año 50. Y eso me parece maravilloso. ¿Tú has oído hablar del maracanazo? Sí. Dicen que fue una experiencia única, ¿no? Es decir, una cantidad de gente. Un pueblo como el brasileño que vive en un carnaval permanente, porque tú juntas dos brasileños con una caja de fósforo y te hacen una orquesta. Carnaval. Cierto. Yo nunca he visto jugar mejor al fútbol que a ese equipo brasileño. No podía perder. Y perdió, fíjate. Perdió porque ellos juegan siempre a ganar. Con un entrenador chileno, ese equipo habría sido campeón mundial. ¿Por qué dirán ustedes? Porque con el empate se clasificaba. Con el empate. ¿De verdad? Usted está, sí. Con el empate. ¡Claro! ¿Los entrenadores chilenos juegan al empate? No, pero un entrenador chileno, a lo que voy, si no es ironía, un entrenador chileno, una vez que Brasil abrió la cuenta con el gol de Fiasa. Fíjate, y con el empate era campeón. Un entrenador chileno te mete 7 u 8 atrás. ¿Sabes lo que hizo Brasil? Siguió con la samba, siguió atacando. Le empataron, todavía eran campeones, siguieron atacando y perdieron 2-1. Y se produjo la incredulidad de un pueblo, porque había la mayor concurrencia que ha asistido a un partido de fútbol en la historia del mundo. 204.000 personas controladas. ¿Y cómo caben en el Maracaná? Cabían con 40.000 en un foso. ¿Allí metidos así? De pie, tal como lo has dicho tú, en un foso. Yo no sé qué vieron. Todavía están soñando, sí, no, soñando con piernas. Escuchaban los... Pero piernas, ¿sí? Piernas horribles, no piernas como las velludas, tuyas. Velludas. Bueno. Bueno, las mías son un poco velludas también. No, no tanto como las de los futbolistas, ¿no? Pero... Oye, no me hagas hablar, son sensacionales. No me hagas hablar. Bueno, entonces... Oye, las cosas que estamos sabiendo aquí. Ya. Bueno. Y se termina el partido y los brasileños no podían creerlo y los uruguayos tampoco. No, pues tampoco, que, para ellos era yo creo que la mayor sorpresa. Que se quedaron ahí en el estadio y no se iba nadie. No se iba nadie, no se movía nadie. Tú sabes lo que es enterrar todas las matracas a un río que se llama Maracaná, todas las serpentinas, todo lo que es el carnaval, un carnaval frustrado. Y el carnaval, si tú lo analizas bien, es risa y llanto. Siempre el carnaval es risa y llanto, sí. Esa vez fue llanto. Oye, yo quiero escucharte a ti, a mí me han escuchado mucho en Chile. No. Yo quiero preguntarle a Lucero, si a ti te gusta el fútbol. Me gusta, la verdad. Yo creo que es de los deportes que me gusta mucho admirar en televisión. Digo, nunca lo he practicado, la verdad. Pero va al estadio. Aunque tenga piernas velludas. La única vez que estuve en un estadio, bueno, cuando era muy pequeña sí iba muchísimo, porque mi papá es muy, muy fanático de fútbol, igual que mi hermano. Y entonces sí me llevaban al estadio Azteca, en México, que es un estadio bastante grande, para 100.000 personas más o menos. Y entonces íbamos mucho, pero me acuerdo así un poco a medias.
Y el Mundial de Fútbol. Del... No, perdón. Y el Mundial de Fútbol, hubo un Mundial el año 86 sí, en México. Sí, en ese no estuve. O sea, yo estaba presente en televisión viéndolo y siempre enterándome de lo que pasaba, pero no me atreví nunca a ir al estadio. Y digo no me atreví porque era ríos y ríos de gente por las calles que si cualquier cosa buena que sucediera, te bajaban del auto y te bajaban ahí a gritar contra todos y con todo y serpentinas y todo. Y me daba miedo, la verdad. Pero eso es muy entonces, bonito. Es del fútbol, esa capacidad que tiene para unir sí. a la gente y que se abracen en es la calle. Es un fanatismo aquí, enorme, no hemos ¿verdad? Tenido muchas experiencias exitosas en fútbol, bueno, pero las que hemos tenido... Todos somos amigos cuando hay una experiencia amigos. Buena, ¿cierto? La historia de los mundiales, como te digo, de los 14 he visto 11, o he trabajado en 11. Yo marco dos, el del 50 y el del 62 porque lo vivimos nosotros. Y porque fue el último mundial amateur. Me explico. Fíjate que hasta don Joao Belange, que no es precisamente un símbolo del amateurismo, dijo que ese había sido el último mundial amateur. No había televisión. Nadie pagó un centavo por la transmisión radial. Todo fue gratis. Chile abrió sus puertas con esa cordialidad que tiene Chile. Para que vinieran a este rincón del mundo, si parecía un milagro que Chile hiciera un mundial. Hicimos un mundial muy digno. Fuimos tercero en la cancha, pero fuera de la cancha fuimos campeones. Campeones de organización, campeones de superación, y Chile se unió. La gente salía a las calles a abrazarse, porque además el equipo ganó, eso fue fundamental. Ganó, ganó mucho. Fue tercero. Por supuesto. Fue tercero. Con ese triunfo en Arica, que pasó a la historia sobre Rusia por 2-1, y después se perdió con Brasil, para variar. Se perdió con Brasil. Entonces, lo que hizo... 4-2 con Brasil y después se ganó 1-0 a Yugoslavia en la definición del tercer lugar. Piensa tú que el 70% de los chilenos no vieron ese mundial. El 70% no lo vieron porque no, tenía. No había televisión. No habían nacido. Ya. No, mi amor, ¿cómo? No habían nacido. Si este es un país muy joven. En Chile, ya. El 60% de la población tiene menos de 30 años. ¿Cómo no habíamos aquí? Nacido? No habíamos nacido. No habíamos nacido todavía. Claro, aquí el único viejo soy yo aquí, ¿eh? El único viejo soy yo. No. Me acuerdo de todos los goles. Oiga, la memoria suya, ¿se acuerda del gol? Del, eso ¿quién hizo maravilla. Los goles? ¿De cuánto perdió? ¿De sí. cuánto ganó el equipo? No, pues, disquete, quiero... Sí. Bueno, pero Lucero, queremos conocerte a ti. ¿De a qué edad comenzaste a cantar? A los 10 años, a los 10. Hace siempre apenas 3 o 4. No, hace ya 14 años que tengo en esta carrera, afortunadamente ininterrumpidos. Y digo afortunadamente porque sí es una carrera, cuando ya se toma serio, ¿no? Como un poco complicada, la verdad, con muchos obstáculos, con mucho trabajo de por medio, alguno que otro sacrificio. Pero cuando los resultados son tan bonitos, te das cuenta de que vas acumulando una cantidad de satisfacciones que nadie te puede quitar y que se convierten... en lo que habías estado persiguiendo desde que eras muy niña y lo soñabas. Cuando yo tenía 4 años, yo le decía a mi mamá que me llevara a la tele, ¿no? Y yo le decía, mami, por favor, la tele, yo quiero. Y le decía, yo quiero hacer, aunque sea, una telenovela. Y me decía, ¿cómo aunque sea? Sí, aunque sea, por lo menos. Y decía, mira, para hacer una telenovela hay que ser artista, hay que ser importante, hay que ser conocido. Yo le decía, no, tú llévame y vas a ver. Finalmente, no sé, yo confiaba mucho en que yo iba a ser un artista, ¿no? No sé. Y finalmente hasta los 10 años fue cuando me hizo caso y me llevó a una audición de un programa infantil musical. Allí hice mi primera audición tocando la guitarra porque ya había yo tomado clases de guitarra. De todo lo que se me pasaba enfrente, yo quería ser artista, ¿no? Mi mamá no lo tomaba mucho en cuenta hasta que realizó que era realmente mi es difícil mi tener sueño, esa vocación de tan niñita. Sí, qué raro, ¿no? Sí. Yo siempre también tenía, desde que era muy niña, la idea de ser... una de tres, artista o atleta u odontóloga. Yo quería curarle los dientes a todo el mundo. Entonces, me di cuenta que lo del atletismo no venía mucho al caso con la cosa artística porque si saltaba un obstáculo y me rompía la cara, iba a quedar un poco desfigurada y no iba a poder lucir muy bien en tele. Dije, no, bueno, no. Y luego lo de la odontología, me seguía un poco así el gusanito y yo decía, bueno, a ver, finalmente empecé con todas estas oportunidades que afortunadamente siempre hubo suerte, siempre hubo situaciones que se conjugaron para que todo se diera de una buena forma. O sea, tú eres lo que querías ser. Y sí, y finalmente me quedé en todo esto. Mi madre y bueno, mi padre me exigían tener buenas notas en la escuela para poder seguir. Y sin ser odontóloga dejas a los hombres con la boca abierta. Ahora de todas formas. No, solo cuando enseño las piernas velludas. Pero... Oye, pero hablemos del amor. Hablemos del amor.
quiero preguntar, yo no puedo dejar que hablemos del amor. Que hable ella del amor. Queremos preguntarle del amor. No, nosotros no, a pesar de que también. Ya. Pero el primer amor, Lucero. El primer amor. ¿Cómo fue el primer amor? Seguramente el primer amor o primer así medio pololo que tuve, no era ni artista ni nada. Yo ya era medio artista. Él era el maestro de batería mío. Yo estudié batería un poco un tiempo, después de lo de la guitarra. Y entonces este chico era rockero puro, pelo así largo, súper largo, de esos que uno los ve y dice, ay, no, a mí no me gustan. Y claro que nos gustan, ¿no? Pero uno dice, no. Y entonces ese fue mi primer así medio amor. Y luego, bueno, ya empezaron... Profesor de batería con... se presta. Claro, ¿no? Como tiene... que no, mira, buena... así él te enseña cómo. Y además, bueno, como que uno siempre admira a los profesores. Ahora este profesor tenía 17 años, 16, y yo tenía como 13. Entonces era mi ídolo. Y después vinieron ya las primeras películas de la que se inventó un romance siempre total así con Luis Miguel. Pero no, nunca hubo nada más que una gran amistad. Después... No te creen, fíjate. No puede ser, por favor. ¿Eh? Bueno, lo de los besos eran amigables solamente. No. La verdad es que fuimos muy buenos amigos durante mucho tiempo y luego nos dejamos de ver también un lapso grande y hasta hace poco lo encontré en un viaje que nos encontramos ahí en una discoteca, hablamos y muy bien, recordamos viejos tiempos. Y tan famosa, Lucero, a los hombres les cuesta acercarse a una mujer tan bonita y tan exitosa. Gracias. Y tan conocida. Yo creo que sí, ¿no? Tal sí. Vez. Yo creo que es un poco lógico que de pronto uno idealiza a alguien. Se piensa que son inalcanzables. Sí, sí puede ser. Cierto, se piensa que son inalcanzables. Ahora, también tiene uno la oportunidad de conocer a mucha gente. Jóvenes, grandes, mujeres, hombres, que te van llenando de experiencias maravillosas, de conocimientos, de anécdotas. Y entonces tienes la oportunidad también de conocer gente que puede llegar a gustarte, que se dedica a lo mismo que tú, que tiene afinidad contigo. Pero yo sí creo que hasta el momento tal vez no me he enamorado tan profundamente como para pensar en casarme. Yo quisiera casarme más adelante. Sí, es un sueño muy importante para mí, tener hijos, tener una familia. Pero yo creo que en unos 5 o 6 años más, no sé cuándo llegue esto, pero sí, tal vez no he conseguido, cuando uno menos lo piensa, encontrado. Lucero, cuando claro. Uno menos lo piensa, llega. Claro. Así que, pero a ti te inventaba un romance con Luis Miguel. Aquí en Chile estábamos muy orgullosos. Tu romance con nuestro amigo Felipe Camiroaga también era conocido. ¿O no? Ya. Sin respuesta. Oye, dijo bien claro, ya. Dijo, ya, ya, ya. No, tampoco hubo romance. Es que yo creo que ya la de la mala suerte soy yo. Pero por favor, tu mamá es la que más se ríe. Mírala cómo se ríe. Ay, la risa de mi mamá de la joven, sí. No, la verdad, la de la mala suerte soy yo, porque con todos los guapos que me ligan sentimentalmente, siempre digo que no y que no. Pero no, bueno, con Felipe, yo lo conocí hace 2 años, cuando vine la primera vez al festival, ¿no? De Viña. Y luego... Ahora, esta última vez que vine, no lo vi porque él no fue al festival, pero... ¿No? Lógico, pero... Me parece un gran amigo y me parece guapísimo, la verdad.